Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso. En esta ocasión vamos a ver los variadores de frecuencia AC10 de Parker. Nos acompaña José de Anda. De Parker es el gerente regional de ventas de esta división. Y también va a estar con nosotros Julio Sánchez. No sé si ya se pudo conectar por ahí. Y Yair Liscano, que es el Product Manager de la línea, que es que nos va a presentar el curso. José, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Como bien mencionó Juan Carlos, el día de hoy se les hizo la invitación para darles una plática, un curso rápido de los variadores de frecuencia en corriente alterna que manejamos en Parker. Realmente es un producto bastante bondadoso, muchas aplicaciones en el cual Seguridad y Control nos ha apoyado en promocionarlo bastante y en tener muy buen stock, mucha penetración en el mercado. La idea de la plática es que ustedes vean las fortalezas que tenemos como marca y con Seguridad y Control, y en este caso también vean muchas aplicaciones que hemos manejado y que podemos atacar en conjunto, ¿sale? Un gusto, un placer. Cualquier cosa también estamos a la orden, no solamente Yair, también con todo gusto lo que es Julio Sánchez y su servidor José de Anda. Julio, veo que ya estás por ahí conectado. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos a la orden. Cualquier cosa, estoy para servir. Gracias, Julio. Yair, adelante con la presentación. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a comenzar hablándoles un poco de los variadores de Parker y específicamente de los modelos AC10. Ok. Los variadores de frecuencia, quizás muchos ya lo han manejado y los conocen, pero básicamente dispositivos electrónicos de potencia que se alimentan con una energía eléctrica de amplitud y frecuencia fija. Y ofrecen una salida de voltaje con amplitud y frecuencia variable. Aquí pueden apreciar un poco en la parte gráfica cómo la amplitud ingresa al variador de manera fija o constante. Y el variador lo que hace es que regula esa parte, pues, antes de alimentarla al motor. Todos los variadores de frecuencia se manejan dentro de tres modelos, ¿sí? Para los modos de control de los motores, para el par variable en lazos abiertos, se usa el modo de voltaje-frecuencia, o también lo conocen como volt-hertz. Estos manejan una regulación o una eficiencia entre el 1 y el 3% de la frecuencia que administra el motor. Manejan un bajo torque de arranque y tienen un alto bajo de energía. Tienen la capacidad muy particular de manejar multimotor. Es decir, que bajo un solo variador puedan manejar una gran cantidad de motores. Siempre y cuando las capacidades de los motores no rebase la capacidad del variador, pero esta parte la voy a explicar más adelante. También en este modo volt-hertz se puede manejar una sola señal de control y el voltaje del motor varía en relación proporcional con la frecuencia de la curva. Esto ofrece el drive empata con el torque demandado por la carga. Esta es la función que permite, pues. Sin compensación por la dinámica del motor y la carga. La parte del arranque limitado y deficiente, operación a bajas velocidades. Para el par constante, se puede manejar también bajo lazo abierto, bajo una función que maneja, en este caso Parker, la maneja integrada dentro del variador AC10, que es sensorless vector. Este maneja una regulación o una eficiencia menor en comparativa a la frecuencia de entrada del motor, menor al 1%. Maneja un alto torque de arranque y velocidades de menos del 200%. En el caso del lazo cerrado, donde se maneja la función de flux vector, donde simplemente hay una señal de retorno o de retroalimentación,
que esto es lo que permite y nos da mayor eficiencia o regulación del 0.01%, pues. El torque completo a velocidad cero y requiere un encoder en el motor, que es lo que de donde se genera la retroalimentación. Pero también este es usado como para aplicaciones más específicas. El variador AC10 tiene una gran cantidad de características. Frente a otras marcas en el mercado, es un variador muy compacto, o sea, de un tamaño muy reducido a la hora de instalar en gabinetes o cualquier aplicación que así lo requiera. Es una solución simple, confiable y económica frente a la competencia, pues. La frecuencia de salida podemos tener hasta 590 Hz. Sus capacidades de sobrecarga pueden ser hasta de 150% a 0.5 Hz durante un minuto o 60 segundos. Como les decía, el AC10 es uno de los variadores que maneja las tres funciones en uno. Muchas marcas manejan el volts hertz simplemente para su variador y tienen otros variadores independientes donde solo manejan el sensor LED y el volts hertz. Estas combinaciones van dependiendo de la marca. Pero en este caso, Parker los maneja las tres funciones, un 3-in-1, pues podremos decirlo. Para aplicaciones de uso general, es bastante efectivo y bastante vendido y demandado por lo mismo. El producto contamos con una amplia existencia entre el almacén de seguridad y control y también de parte de Parker. Es un producto con muy buena existencia y por lo tanto los tiempos de entregas son bastante efectivos. En estos variadores tenemos la capacidad hasta 250 HP en voltaje de 440 y en voltaje trifásico de 220 podemos manejar hasta 20. También tenemos unos pocos de monofásicos hasta 3 HP. Se puede realizar comunicación a través de Modbus 85, que es una gran ventaja en las aplicaciones. Las ventajas de este variador, bueno, es el único, como les comenté, es el único variador compacto en el mercado que ofrece un intervalo de potencia desde un cuarto de HP hasta 250. Dentro de la misma gama serie del AC10. Tiene una vida útil muy extendida en ambientes agresivos, gracias a que en sus tarjetas poseen un recubrimiento 3C3 en toda la parte de la electrónica. Es un variador de rápida y fácil configuración por medio de 5 macros que ya vienen precargadas. Esto es muy importante porque a la hora de una aplicación, alrededor de 3 o 4 pasos ya puedes configurar el variador y es muy sencillo, pues. Bueno, como les comenté, tiene un diseño para reducir el tiempo y esfuerzo de instalación, la configuración y puesta en marcha mediante las máquinas cargadas y su pantalla integrada de fácil uso. Los requisitos mínimos de cableado y terminales fácilmente accesibles hacen que el AC10 sea sencillo y rápido de instalar para llevarlo a operación inmediata. Oye, disculpa, nos está comentando Julio Sánchez de Parker que no maneja Flux Vector, solamente los dos primeros modos. No sé si lo quieras comentar algo más, Julio. Ah, sí. Existen tres formas de control o modos de control de motor. Como lo indica ahí en la lámina, es el voltaje-frecuencia, el sensorless vector y el flux vector. El AC10 incluye los primeros dos, que es volt por hertz y sensorless vector, pero no así flux vector, que lo tenemos en flux vector en el AC30 y en el 890, que son otros dos productos. Sin embargo, el volt por hertz y el sensorless vector cubrimos, yo creo que el 90% de las aplicaciones. Todavía sigue siendo un producto que nos ayuda por el grueso de las aplicaciones que podamos encontrar en la industria. Es nada más ese comentario para que lo anoten ahí y después no nos quedemos con el dato de que también incluye Flux Vector el AC10. Ok, gracias Julio por la aclaración. Gracias.
Ok. La parte de otras ventajas del variador en su confiabilidad, las técnicas probadas de ingeniería y de producción aseguran que el AC10 ha sido diseñado y fabricado para dar diariamente consistentes y excepcionales niveles de desempeño, asegurando el máximo de vida útil y productividad del equipo. Es económico debido a que es uno de los variadores más compactos en el mercado, con 11 tamaños distintos, cubre un intervalo de potencias defraccionarias hasta 250 HP. El AC10 es una solución económica y compacta para el control de motores de corriente alterna. Es en una amplia gama de aplicaciones de la industria, así como ya lo comentó Julio. Ok, algunas características importantes del modelo AC10, como ya les comenté, que manejan el recubrimiento en las tarjetas electrónicas de 3C3, permiten una sobrecarga hasta 150% por 60 segundos. Ya incluyen 5 macros de aplicaciones precargadas, ya vienen de fábrica en el equipo. La comunicación de Modbus RTU, que permite comunicarse con 31 dispositivos, que es el conector verde que observan ahí en un lado del equipo. Las entradas y salidas son totalmente configurables y estas son de fácil acceso en la parte de abajo del equipo y viene muy bien especificado. Es importante que conozcan este producto porque las tendencias del mercado nos dicen que del total de motores de inducción instalados en toda la industria, menos del 15% ya están controlados por variadores de frecuencia. Y más del 50% se podrían beneficiar utilizando variadores de frecuencia. Es decir, ahí es donde está el potencial en toda la industria, la infinidad de clientes que podemos conseguir que no lo tienen, porque es muy fácil vender refaccionamiento al que ya tiene un variador, sustituirlo y ya. Pero podemos avanzar y dar más en el sentido de que muchos lo requieren y no lo saben. Y simplemente dándole algunos beneficios, alguna aplicación, podemos encontrar buenas negociaciones o ventas. Algunos beneficios que podemos obtener y que podemos ofrecer al usar variadores de frecuencia son el ahorro de energía, la reducción de la complejidad mecánica, mejor control de procesos, la reducción de los mantenimientos, el incremento de la vida útil de los mecanismos o motores y un mejor ambiente para los operadores. Debido a que también es bastante amigable su pantalla y su control local, pues. Bueno, algunas aplicaciones de los variadores Parker que ya han funcionado y que por experiencia de la marca están siendo usadas. Se pueden usar en centrífugas de tambor. Centrífugas de tambor vertical, que se parecen a las lavadoras en la operación centrífuga, y un tambor perforado girando a altas velocidades separa los sólidos en la suspensión de líquido. El tambor es desacelerado y el sustrato sólido es raspado o desplazado hacia las canastas. Esta aplicación de las centrífugas se puede usar en las industrias del azúcar, procesamiento de comida, en la industria farmacéutica, en la manufactura de yeso, en las refinaciones químicas. Aquí pueden ver el diagrama de alguna de las partes y cómo funciona el variador. También puede ser usado en las centrífugas para azúcar con la intención de obtener un ahorro de energía considerable. El jarabe es separado de los cristales de azúcar sin refinar en centrífugas que contienen cestas perforadas, que giran a altas velocidades y el jarabe marrón oscuro alrededor de los cristales es expulsado. Y pasa a través de estas perforaciones.
El jarabe expulsado se hierve de nuevo y más cristales de azúcar sin refinar se recuperan. La melaza es el jarabe negro sobrante de la centrífuga final. Aparte, en el proceso nos permite también beneficios. Con esta aplicación se puede incrementar del 10%, el 20% de la producción de azúcar. Los ingenieros azucareros pueden reemplazar el control convencional de motor de dos velocidades por los drives de Parker, de la línea SCD. Yair. Los drives permite. Yair, perdón que te interrumpa. Hay una pregunta que nos hace Omar Martínez. Nos pregunta qué aplicaciones son los macros o para qué mercados son. Los macros es como la carcasa, el modelo del equipo. Y según las capacidades del drive que se requiera, va a ser el tamaño del equipo. Ok, de acuerdo. También Luis García nos pregunta que si ese variador AC10 cuenta con resistencia de frenado. Ok, no sé si aquí Julio me puede apoyar con esa parte. Sí, con gusto. Por default vienen con módulo de frenado, es decir, están preparados para recibir la resistencia. Cuentan con el IGBT que se utiliza para el frenado dinámico y el circuito de detección de voltaje. Entonces, bastará con conectarle una resistencia de 2 terminales al drive para poderle agregar esta función de frenado dinámico. No viene incluida en la compra, dado que yo creo que del total de aplicaciones, tal vez el 10% utiliza resistencia y el 90% no. Entonces, esa la compras por separado, también la vendemos nosotros. Y en la hora de configurarlo, le dices que sí quieres que utilice la resistencia y eso es todo. También nos preguntan sobre los filtros de armónicos, Julio. Bueno, el equipo ya cuenta con algunos inductores en el bus de DC que le ayudan a minimizar la parte del armónico, pero también vendemos los reactores de línea, que sería lo que tú necesitarías para reducir los armónicos regresados a la línea. Este lo ponemos cuando la distorsión es algo importante que te interesa minimizar, o cuando tienes un sistema de energía, de alimentación, con mucho ruido en el voltaje, con muchos picos de voltaje de alta frecuencia, y que llegaran a ser agresivos para los equipos electrónicos como los drives. En estos casos también les recomendamos usar el reactor de línea. También les sirve para reducir armónicos, pero más importante en ese caso les sirve para proteger al drive y que no se les estén dañando frecuentemente. Y finalmente tenemos también la opción de frentes activos y regenerativos, con lo cual tú puedes tener potencias medianas a grandes con distorsión armónica de cero prácticamente. Ok, muchas gracias, Julio. Listo, Yair, adelante. Otras aplicaciones que están en uso y pueden servir para ampliar el mercado y acercarnos a algunos clientes serían en los bancos de pruebas. Los dinamómetros y bancos de pruebas automotrices son usados intensivamente para cargar y probar motores y componentes en la transmisión. Los dinamómetros de chasis son también usados para la verificación de emisiones del vehículo. En la carga es creada por proveer una referencia precisa de par a los drives sobre cada eje del vehículo alimentado. La potencia del motor del vehículo es convertida en energía eléctrica y es absorbida por el sistema de distribución eléctrica. Procedimientos de perfiles de carga pueden ser creados para cada tipo específico de vehículo bajo previas pruebas. Aquí ven el diagrama como a través del movimiento del coche se puede generar la energía y esta hacerla llegar hacia la distribución de toda la energía. Otra aplicación muy común es la prensa de estampado, principalmente usada para operaciones de manufactura automotriz en hojas de metal y plástico. Las prensas de estampados consisten de ariete, sección alimentador de la prensa y bobina, así como otras secciones del proceso. Aquí se puede ver cómo la prensa baja y a través del variador
puede dar la función de bajar y de mover los motores que mueven los rodillos de las hojas. Esto permite un rápido indexado, un preciso control coordinado, bajos costos de mantenimiento, alto desempeño y bajo consumo de energía. También como parte de las nuevas tecnologías, con los variadores podemos trabajar en la parte de los parques eólicos. Es una típica aplicación de parques eólicos con una hélice gira un motor de inducción o un generador de inducción a una velocidad que varía con la velocidad del viento. La ligera frecuencia de su sincronía del inversor garantiza que el motor funcione como un generador todo el tiempo. Las leyes de afinidad de operación del ventilador definen la energía producida, que se incrementa con el cubo de la velocidad del viento. En los variadores Parker regenerativos, se distribuye uniformemente esta energía recién generada a la red de energía a unos 60 Hz constantemente. Independientemente de la velocidad del viento, podrá mantener la frecuencia. Aquí tiene un poco de la aplicación. En las aplicaciones de bombeo, los usuarios de bombas multimotor o multietapa se benefician del extremadamente bajo contenido de armónicos introducidos a la línea de energía por el Axifron de los variadores Parker. Es un poco de lo que comentó ahorita Julio. También puede ser usado en aplicaciones de agua o aguas residuales. Para agua sanitaria, toma agua cruda, coagulación o floculación, almacenaje y distribución. Entonces, en toda la parte donde intervenga un motor podemos intervenir. En las aguas residuales, en la aeración, en la prensa o deshidratación de sólidos, en la centrífuga o deshidratación, eso igual, floculación, en estaciones de bombeo, en remoción de nutrientes biológicos, distribución y almacenamiento, en la irrigación del bombeo comercial o agrícola. O sea, una gran cantidad de aplicaciones que podemos sacarle provecho. Estos variadores los podemos separar dependiendo del tipo de carga. Para cargas de torque variable, el torque es proporcional a la velocidad. Y el torque de arranque siempre va a ser muy bajo. Y también el torque sin sobrecargas o muy baja. Estos pueden ser usados para bombas centrífugas, ventiladores o agitadores de paleta. En todos estos podemos usar el modelo AC10. Ya para torque constante, que es donde entra también la parte que comentamos al principio del flux vector, que ya sería con otro modelo, se puede usar, el torque es independiente a la velocidad y el torque de arranque es alto. Las sobrecargas son muy usuales. Estas aplicaciones se pueden conseguir en bombas hidráulicas, en extrusores, en embobinadores, transportadores, grúas y algunos molinos. Aquí está la parte que comentamos al principio del la función Volt-Hertz, donde podemos usarlo con multimotor. Aquí podemos ver que un solo variador lo podemos conectar a una gran cantidad de motores. El único requerimiento que se tiene en este caso es que el consumo o la carga de los motores no sobrepase la capacidad de carga del drive. ¿Sí? Cada motor debe tener su propio relevador de sobrecarga, esto para evitar de que si hay alguna falla en el motor, no nos sobrepase la carga en el drive también. Las velocidades de los motores estarán dentro de los intervalos de deslizamiento. También esto puede ser, así como lo indica la imagen, en bodegas o sitios donde se tienen una gran cantidad de ventiladores, se pueden conectar todos los ventiladores de inyección a un drive y todos los de
acción los pudieras conectar a otro drive. Y con dos líneas puedes controlar una gran cantidad de motores. Esta es una parte importante que debemos entender para entender un poco cómo está el mercado y dónde podemos tener mayor fortaleza a la hora de llegar al cliente final. Está demostrado que en ventiladores el ahorro puede ser hasta del 40% en cuanto al consumo eléctrico. Entonces, en esta parte sí puede ser una buena inversión hacer el trabajo y el proyecto de conectar los ventiladores o motores a un drive que nos generen ahorro en el tiempo. Igual, para bombas y compresores está aún mejor. Se habla de hasta el 60% de ahorro energético. También se puede conseguir ahorro en las grúas y transportador, en las líneas de proceso y en los extrusores y de moldeo y de inyección. Ya ven que cualquier ahorro que se le dé a una empresa o fábrica va a ser beneficioso en el tiempo. Yair, una pregunta de Luis García. Creo que es pregunta. Dice, si se daña un motor en la aplicación multimotor, ¿quedan los demás desprotegidos? Y ahí ya está contestando Julio, no sé si quieras comentar. No sé si Julio lo comenta o lo comento yo. Julio. Sí, está bien. Cuando tienes más de un motor en cada drive, el drive no sabe cuánta corriente le está llegando a cada motor. Él sabe el total que está suministrando, pero no cuánto le llega a cada uno. Por eso necesitas ponerle un relevador de sobrecarga a cada uno de los dos motores adecuado a la capacidad de ese motor. Podríamos tener combinación de diferentes potencias, entre los relevadores de sobrecarga serían diferentes. Entonces la respuesta es no, si alguno de estos se protege, los otros quedan protegidos con su propio relevador, pero los circuitos normalmente cerrados del relevador los tenemos todos en serie para que cuando alguno marque alguna falla, detenga el drive. En ese momento, obviamente podemos hacer que llegue una alarma, una señal de alarma a mantenimiento para que venga y restablezca la falla y continúe la operación. Si el motor ya estuviera dañado y quisieran dejarlo fuera, lo único que tienen que hacer es desconectar el motor del circuito, quitar el contacto normalmente cerrado y pueden seguir operando. En el ejemplo que tenemos ahí de la granja, donde tenemos múltiples ventiladores, si de ahí dejáramos de operar dos ventiladores, no pasa nada. El sistema puede seguir trabajando y controlando la temperatura sin problema para mantener la operación de la granja, ¿no? No habría ningún problema de ese tipo. Un punto que sí debemos destacar es que los relevadores de sobrecarga deben ser de tipo bimetálico o de aleación eutéctica, es decir, que tengan que ver directamente con la corriente. Como la salida del variador es PWM, no es una onda senoidal, sino que es una señal de PWM, si pusiéramos uno de tipo electrónico, pudiera no funcionar adecuadamente, ya que estos trabajan con transformador y están esperando la señal de 60 Hz, al llegarle el PWM no van a funcionar correctamente. Pues uno de bimetálico funcionaría perfecto en esta aplicación. Ok, Julio, muchas gracias. Adelante, Yair. Ok. A la selección de... en este caso hablamos de Parker en el modelo AC10 o de nuestros modelos. Solamente necesitamos saber tres datos muy importantes. Checar de la placa del motor el voltaje, como lo indica aquí en la imagen, el consumo o la corriente, los amperes del motor y la potencia que normalmente viene dada en HP o vatios y llevarla a HP. En las tablas de Parker, en la página de seguridad y control, en la página de Parker, pueden tener acceso a los catálogos o a través de mi persona, pueden solicitarlo. Podemos darle modelos de esta forma. Viene separado por la serie, que como ven dice 10E, generación 10. El voltaje, en este caso, la placa indica que es un motor de 440 voltios, por eso buscamos en esa tabla. Y el consumo del motor
aquí nos indica que es de 12.5 amperes. Entonces, el valor siguiente más cercano que tenemos es el de 15 amperes. Entonces, perfectamente ahí podemos surtir este producto. En cuanto a la competencia, para hacer cross-reference, muchas veces encontramos que hay marcas que manejan, por ejemplo, 2 HP y 5.7 amperes. Entonces, para hacer el cruce no es tan directo. Ahí nosotros, por seguridad y darle garantía al cliente de que va a cumplir su función, siempre nos vamos por la parte de la corriente. Entonces, seleccionamos el valor más parecido o superior de la corriente que tengamos dentro de nuestra lista de productos. Igual, en la siguiente imagen también pueden ver que maneja, ya en este caso es otro voltaje, pero serían 15.4 amperes. En este caso, le seleccionamos el siguiente superior, que sería el de 20 amperes. Corresponde a 15 HP. Bueno, y parte del inventario que maneja seguridad y control, a manera de garantizarle a nuestros clientes que van a tener una pronta respuesta en cuanto a sus requerimientos y las aplicaciones, y un tiempo de entrega muy efectivo. Entonces aquí podemos ver cómo manejamos desde de existencia, desde medio HP, y vamos subiendo a través de, aquí ya pueden ver 2 HP, 3 HP, 5, 7.5, hay más 15, 20, ¿sí? Hasta llegar a existencia en físico de 100 HP. Ya un poco más para arriba, igual podemos tenerlo, o podemos solicitarlo directamente de planta, con muy buen tiempo de entrega, porque en planta también se manejan existencias en físico, pues. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por allí o algún comentario de parte de José o de Julio. Pues más bien saber si los participantes tienen alguna pregunta. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano para que le corramos el micrófono. Por ahí está la opción en la aplicación para que levante la mano. O igual por el chat podemos contestar las preguntas. Pregunta Luis García que si solo manejan comunicación Modbus. La serie C10, si solamente tenemos comunicación Modbus. Esta ya viene integrada, no hay que pedirla. Pues es algo bueno porque nos permite tener redes de hasta 30 drive, sin necesidad de pagar por un módulo de comunicación adicional. Esto es más importante cuando las potencias son relativamente pequeñas, porque a veces el módulo de comunicación sale más caro que el propio drive. Entonces aquí nos evitamos eso. Y con un solo parto trenzado podemos controlar hasta 30 drives desde un Modbus Master, que puede ser un PLC incluso de muy baja gama, un PLC no muy sofisticado. Ok. Si quisieras tener comunicación con DeviceNet, Profinet o algo diferente, entonces tenemos la serie AC30, con la cual sí cubrimos, por medio de módulos adicionales de comunicación, muchas más tipos de comunicaciones. Sí, nos pregunta también Omo Martínez si la configuración es manual. Tenemos en todos nuestros equipos dos opciones, que puedes hacerlo de manera manual directamente en el teclado del equipo, o también tenemos software adicionales para que tú puedas hacer una configuración software o hacer una configuración offline y después descargarla al equipo. En el caso del AC10 en específico, desarrollamos una guía de arranque rápido, que es un tríptico muy pequeñito que se los podemos compartir en impreso o PDF. Y con este equipo, tú en cuestión de unos minutos puedes estar poniendo a punto un AC10 directamente con el KitPad. Es un equipo tan sencillo de usar y las macros precargadas que ya tiene el equipo te reducen la labor de configuración. Únicamente configuras el macro y a partir de ahí, por dar de alta el motor, si es en volt por hertz, son unos 6, 7 parámetros. Y si es en sensorless vector, serán unos 12 parámetros más la parte del autotuning. Y eso es todo. Entonces, para el AC10 realmente no vale mucho la pena meterte en el software para hacer un respaldo. Para la puesta en marcha es mucho más rápido y eficiente.
hacerlo directamente en el KeePad, ayudado o apoyado del QuickStart. También nos pregunta Luis Raimundo Ávila si el producto tiene un bus de entrada de corriente directa o para poder alimentar el drive con corriente alterna o directa o algo opcional. La verdad ahorita se me escapa a partir de qué potencia. Los muy pequeñitos no tienen acceso al bus de DC, pero ya de medianos a más grandes sí tienen las dos terminales del bus positivo y el bus negativo. Okay. En un equipo muy pequeño que lo quisieras alimentar solamente en directa, incluso podemos seleccionar un monofásico y puedes alimentarlo desde las líneas. Pasaría, no, solamente utilizaría dos diodos, pero trabajaría sin problema. Ok, entonces ya dependerá de cada aplicación. Sí, depender de la potencia, sobre todo del tamaño. Pero sí, la respuesta en general es si tienes corriente directa, sí lo podemos alimentar con corriente directa. Sí, comenta él que le interesa tener la opción de poder alimentarlo con corriente directa alterna para aplicaciones de bombeo. Supongo que tienes celdas fotovoltaicas y que por esa es la razón. Es pregunta. Correcto. Podemos hacer algo. Es cosa de ver la potencia. Usualmente son motores ya grandecitos. No van a ser motores de 2 o 3 HPs. Sí tenemos la opción de alimentarlo en DC. Si tienes una aplicación específica, lo revisamos. Ok, de acuerdo. Gracias, Julio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que lo quiera hacer por el chat o que levante la mano para abrir el micrófono? Hay un botón ahí donde están las participantes, dice Raise Hand. Le dan clic ahí y les puede abrir el micrófono para que la pregunten. Es correcto. Las aplicaciones de bombeo, autolimpieza del impulsor y demás. Mira, las macros que ya están precargadas son más sencillas, pero no es ningún problema. Tenemos el software DS Lite y de ahí podemos agregarle las funcionalidades que estás comentando. Hacemos una macro personalizada y en esto te podemos apoyar y de esta manera puedes tener las funciones del llenado de tubería, limpieza de impulsor y todo lo demás que va relacionado con bombeo para evitar para monitorearlo y para controlarlo adecuadamente. Ok, no sé si viste la otra pregunta, Julio, que si hay para el llenado de tuberías de autolimpieza del impulsor. Así es lo que acabo de comentar, que las macros, las 5 que ya están precargadas, son muy generales, no vienen así de específicas, pero que tenemos el software de SLI con el cual podemos hacer una macro personalizada para agregar las funciones que requiera. Que requiera, ok, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, Luis Raimundo, o alguien más de ustedes quiera preguntar? Me está haciendo una pregunta que si el drive trae retroalimentación de la potencia activa, reactiva y aparente. Aparente y factor de potencia. No tengo el dato aquí a la mano. Lo puedo checar. Si quieren, seguimos adelante. Si les alcanzo a responder ahorita. Si no, por favor, tomen el correo de esta persona y le hacemos llegar el dato. La verdad es que lo he usado con el AC30, con el AC10 no he tenido la necesidad de sacar las S. Ah, okay. Igual, Raimundo, esta pregunta te la contestamos por correo, tenemos aquí tus datos. Pregunta, también César Ruiz, si el AC10 tiene kits remotos para tableros y qué tan robustos para aplicaciones vectoriales. Kit remotos, supongo que se refiere a un teclado o un keypad para poner de manera remota, y la respuesta es sí. Hasta el pin del 1 al 5 es un kit remoto que se conecta en un puerto que viene a un lado y ya tú puedes colocar el keypad separado. Para los frames 6 al 11, el propio keypad que trae el equipo lo puedes retirar del drive, agregarle un cable y colocarlo de manera remota. Como es un puerto serial, pues recomendamos tenerlo. El estándar dice 15 metros, pues yo les diría 10 metros para asegurar la correcta operación. Si ya necesitas tenerlo más lejos de eso, tenemos
HMIs o pantallas en el que podemos tenerlas ya a distancias mucho más largas, 100 metros, 400 metros. El 485 nos podría ayudar hasta tenerlo hasta 1000 metros. Ok, de acuerdo. Gracias, Julio. Sí, nos pide Luis Raimundo mandar la ficha técnica para la aplicación de bombeo con bus de AC y DC. Te encargo, Yair, que le mande esta información a Luis Raimundo. Sí, claro. Raimundo, ahí tienes mi correo, o no sé si me puedes dar tu correo para enviarte la información. Ok. Listo. Gracias, ya. Sí, ya tenemos aquí listado tu correo, Luis Raimundo. Te mandamos la información que solicitas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias a todos. Yair, gracias por la presentación. Julio y José de Parque, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias a ustedes, encantados. Cuando nos inviten, aquí estamos. Igual, gracias por la invitación. Sí, igual gracias a todos los participantes y bueno. Y nuevamente gracias por acompañarnos. Seguimos a la orden. Sí, gracias por acompañarnos y lo esperamos a los siguientes cursos. Acuérdense que en nuestra página web pueden meterse ahí y está la sección de cursos para que vean los cursos que tenemos esta semana y los de la siguiente. Muchas gracias.